titulada La dimensión invisible de Dios. La dimensión invisible de Dios. En la primera carta del apóstol Pedro, si me quieren acompañar algunos de ustedes, quiero leer un pasaje donde Dios nos recuerda nuestra posición como cristianos y la importancia de guardar nuestro corazón. Hace unos momentos que platicábamos mi esposa y yo, estábamos comentando esto, ¿verdad? ¿Cuál es la razón por la cual hay tantos hombres, pues violadores, pederastas, etcétera, etcétera? ¿Cuál es la razón por la cual hay tantas mujeres que desbancan al hombre, quieren, aunque somos iguales, porque como decía mi esposa, delante de Dios no hay hombre, mujer ni griego, sí hay diferencia de roles en el hogar? Dios dejó al hombre como la cabeza para que pudiera guiar a su esposa y a sus hijos, y que la mujer pudiera realmente respetar a su marido, como dice la palabra de Dios. Y al no conocer estos roles y estas responsabilidades, el hombre se vuelve en autoritario, se vuelve en macho y comienza a abusar de su esposa como su esclava, la confunde como una sirvienta nada más, y tú estás aquí nada más, como decían los griegos. Esto no es del siglo XXI. Los griegos decían: la mujer no sirve más que para cuidar a los niños y para la cama. Esa era la filosofía de los griegos. Entonces estamos enfrentando problemas sociales que vuelven otra vez a ser desenterrados por Satanás, porque él es el autor del robo, de la muerte, de la violación y de todo lo que existe, y comenzar a dividir la familia, que ese es su propósito principal: crear odio del hombre a la mujer, y que la mujer comience a ser envenenada creyendo que realmente los hombres son los culpables, cuando detrás de todo esto se encuentran poderes de las tinieblas, y lo único que va a proteger a nuestras hijas y a nuestros hijos es la oración de nosotros y nuestro testimonio. Cuando los hijos ven que tu matrimonio no es lo que ellos esperan que sea y quieren tener un matrimonio igual, se decepcionan los hijos. Cuando el papá no ama a la esposa y los hijos ven que la esposa no ama al esposo, se dan cuenta que tu matrimonio es una farsa y que tu cristianismo no funciona. Y los hijos crecen inseguros y comienzan a ser abusados, ¿verdad? Por la falta de protección de la oración de los padres. Dice la Biblia que cuando los padres oramos por nuestros hijos, la oración es lo único que los protege y que los cubre con la sangre de Cristo. Y cuando olvidamos que eso es lo más importante, como decía mi esposa, adoctrinarlos, enseñarles la Biblia, mostrarles cómo pueden defenderse espiritualmente. Un muchacho que ora en la mañana: Padre, en el nombre de Jesús, soy tu hija, soy tu hijo, y ninguna me librarás del lazo del cazador, de la peste destructora. Tú cuidarás mi vida, cuídame en el camino, cuídame en el camión de hombres perversos, etcétera, etcétera. Dios contesta la oración. Eso es lo que tenemos que enseñarles a nuestros hijos: saber cómo orar y cómo usar las armas espirituales para poder deshacer los instrumentos de Satanás. En 1 Pedro capítulo 1, dice el versículo 13 en adelante, y quiero que esto sea la base de esta conferencia, de esta serie, La dimensión invisible de Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Voy despacito. Esta frase, ceñid los lomos, se encuentra continuamente en el original griego, y es una frase que en español, como que, ¿qué significa ceñid los lomos? Entonces, esto significa que determinemos ya, que apretemos como apretamos el cinturón para sostener nuestros pantalones, que ya determinemos en nuestra mente entender la santidad. Entender la santidad es lo que significa ceñid vuestros lomos. Ya, por favor, aprieten su mente, ya hagas firme tus convicciones, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Esto es importante. No van a acabar las violaciones, no van a acabar la prostitución,
no va a acabar la pobreza, no van a acabar las depravaciones sexuales, no van a acabar las guerras. Dios no nos envió a este mundo a cambiar completamente la sociedad, sino a detener el flujo y la fuerza de la maldad. Por eso se nos llama la sal de la tierra. Pero no vamos a acabar nosotros con la maldad. Hasta que Cristo regrese, Él va a acabar con la maldad. Mientras estemos en este mundo, vamos a enfrentar maldad. Y la maldad, dice Mateo 24:12, va a aumentar, por lo cual el amor se va a enfriar. ¿Saben qué es lo que se enfría? El amor por las almas. Ya los cristianos no van a tener amor por las almas, ni le van a querer hablar a nadie de Cristo, cuando es el Evangelio el instrumento que Dios nos ha dado para cambiar realmente la sociedad. Porque hasta que los hombres que nos escuchan ahorita no entiendan que Cristo pagó por ellos en la cruz y no inviten a Cristo como su Salvador, un hombre ni una mujer van a cambiar. Lo único que cambia es el nuevo nacimiento. Y fuera de eso, perverso es el corazón y engañoso más que todas las cosas. Hay un animal con el cual nacimos, que la Biblia le llama pecado, y que ahí está, los cristianos nos damos cuenta cada día que pasa y crecemos en Cristo más y más, que cuando ese animal que traemos de nosotros, aún los cristianos lo seguimos trayendo. Por ejemplo, tú tómate dos o tres copas de más, o trata de usar alguna droga, le abres la jaula al animal. Y te das cuenta con dos o tres copas o con una droga que ya no haces, ni piensas, ni hablas como una persona normal. Y vas a hacer cosas que nunca harías en tus cinco sentidos. Es lo que Pablo nos dice en Filipenses capítulo 1, yo no soy como el que tiene confianza en la carne. Traemos un animal dentro, todos. Unos ya lo han domado, unos lo tienen enjaulado. Unos lo tienen, el Espíritu Santo nos fue dado para ese animal poderlo amarrar y que no lo dejemos suelto, porque viene la anarquía. Es como un caballo salvaje que lo deja suelto y que sale, ¿verdad? Hay que meterle el freno al caballo, causarle dolor al caballo para que el caballo responda. Esto es lo que Pedro nos quiere decir: aprieten ya los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios y esperen. Estamos viviendo una época donde estamos esperando que este mundo sea cambiado por Jesucristo. Y mientras Cristo viene, hagamos, como decía mi esposa, lo más que podamos para poder detener, no acabar, porque no vamos a acabar con la maldad. Detener con nuestras oraciones y nuestro testimonio y la predicación del Evangelio, que la maldad no se reproduzca ni avance con la fuerza que está avanzando. Tenemos que aumentar las reuniones de oración en nuestras iglesias. Versículo 14, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes teníamos estando en vuestra ignorancia. Antes de ser cristianos, los hombres, ¿verdad? La mayor parte de los hombres están acostumbrados a ver a una mujer y comérsela con los ojos. La mayor parte de los hombres ven a las mujeres. Y las mujeres no se dieron cuenta, hace 30 o 40 años, no se dieron cuenta que la forma como se visten también, y no estamos diciendo, ¿verdad? Ay, pues qué hombres tan cochinotes. Es que la mujer tiene su participación también. Dice 1 Timoteo 2 que las mujeres se vistan con ropa decorosa. Entonces también hay cierta participación de mujeres que se ponen escotes, que se ponen pantalones demasiado apretados y forzosamente atraen sobre su cuerpo las miradas. Entonces también hay que cooperar, ¿verdad?, del otro lado, para que las mujeres dice la Biblia, como las mujeres que profesan la piedad. Ahora, si tú eres cristiana, vas a cambiar tu manera de pensar y te vas a vestir de una manera que no traigas la atención sobre tu cuerpo.
Nada de minifaldas, ni el escote por acá, ni pantalones demasiado apretados, ¿verdad? Ni coqueteos, ni mucho menos, porque los hombres responden inmediatamente ante estas tentaciones. Entonces, es lo que Pablo quiere decir. Seamos obedientes, tanto los hombres como las mujeres. Las mujeres que se vistan con ropa decorosa y los hombres en Cristo comenzamos a entrenar nuestros ojos. Pasas por un puesto de pornografía o vas a la playa, ya viste un bikini, ¿verdad? Hay playas donde ya no usan ni siquiera el brasier las mujeres. Ya la viste, pues ya no lo puedes impedir. No la veas dos veces. No la filmes. Ya la viste. Y eso requiere entrenamiento. Volteamos y ya no quiero pensar en eso. No quiero seguir viendo eso. ¿Por qué? Porque me va a hacer daño. Me va a hacer daño y ese daño me va a provocar que yo vea a mi esposa con otros ojos o que comience a desvalorizarla a ella porque creo que hay mejores cuerpos que la de ella. Y entonces viene una guerra interna donde ese animal nos vence. Y Cristo lo dijo en Marcos 14:38: velad y orad, manténganse en oración, velad, mantente despierto, porque estamos rodeados de tentaciones. Películas, series, pornografía, revistas, por todos lados estamos inundados de pornografía, de inmoralidades. Entonces tenemos que entender eso, seamos obedientes y Dios nos va a bendecir. Seamos obedientes, y dice la Biblia, y este es el tema de nuestra conferencia en esta mañana, versículo 15: sino como aquel que os llamó es santo. El llamado es de un Dios que hizo los cielos y la tierra, y la Biblia lo describe como algo santo. Y la palabra santo que vamos a desarrollar en esta mañana, y la santidad, no es lo que tú creías que significaba. Como aquel que nos llamó es santo, dice la Biblia, sean ustedes, nosotros los cristianos, santos en toda. Cuando te levantes, sé santo. Cuando te bañes, sé santo. Cuando vayas al trabajo, sé santo. Cuando te subas al metro, sé santo. Cuando llegues a tu casa, cuando estés en tu trabajo, sé santo en toda tu manera de vivir. Y cuando comprendamos por qué Dios anhela que nosotros comprendamos por qué Él es santo y por qué debemos ser santos, va a cambiar radicalmente nuestra vida, como he orado en esta mañana que lo haga. Y el versículo 17 dice: y si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, recordando que el precio que se pagó por nosotros fue la sangre de Jesucristo. Una de las doctrinas más importantes de la Biblia es el temor de Dios. Me costó a mí mucho trabajo comprenderlo hace muchos años. Proverbios 1:8: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Capítulo 2 de Proverbios: hijo mío, guarda mis mandamientos, atesóralos en tu corazón, búscalos más que el oro y que la plata, porque entonces entenderás el temor de Dios. Entonces vemos que esa frase, el temor de Dios, comenzamos a pensar que Dios nos manda que tengamos miedo de Él, ¿no es verdad? Porque cuando dice el temor de Dios es el principio para que comencemos a tener decisiones sabias en la vida, tenemos que entender el temor de Dios relacionado con la santidad. Entonces hay dos frases diferentes, porque en el hebreo y en el griego, en el original, son diferentes. Una cosa es tenerle miedo a Dios y otra cosa es tener el temor de Dios. Síganme con mucho cuidado. Las personas que le tienen miedo a Dios se alejan de Él porque tienen miedo de Dios, y las personas que tienen temor de Dios se acercan a Él porque conocen su carácter y saben que no pueden andarse ni salirse con la suya, y que Dios nos ve desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, lo que pensamos,
¿qué hacemos? ¿Qué meditamos? ¿Qué libros leemos? Él tiene un monitoreo de nosotros, de los billones de personas que habitamos sobre el planeta, que somos como 7.500 millones de habitantes. A cada persona Dios la tiene monitoreada, y vas en el metro y sabe lo que va pensando Chencho, lo que va pensando Chabelita en el metro de Suecia, lo que está pensando en Inglaterra. Es impresionante, y no nos sorprenda. Ahorita la computadora más grande del mundo, que la tienen los chinos, hace millones de cálculos en un segundo. Ahorita en China tú llegas y en las estaciones de los trenes y en las estaciones de los autobuses hay cámaras que comienzan a detectar las caras de los miles de chinos. Para mí que todos son iguales, y ellos pensarán lo mismo de nosotros, ¿verdad? Y de cada, así de cada uno, y cada vez, y entonces juntan los miles que tienen, lo meten a la computadora, inmediatamente saben quiénes están siendo buscados por la ley, quiénes son delincuentes, o a quiénes se pasaron los altos 3 o 4 veces. Es increíble lo que nosotros con la tecnología hemos hecho. Ahora imaginémonos a Dios. No nos sorprenda el control, el monitoreo tan perfecto que tiene Dios de cada uno de nuestros pensamientos. Hace algún tiempo estábamos enseñando nosotros la doctrina del temor de Dios, y esta es la mejor ilustración que les puedo dar. Cuando nuestros hijos eran chicos, mi esposo y yo le decíamos a los niños: pórtense bien, vamos a ir a cenar con unas personas, y cuando regresemos no queremos tener chisme, ni que se pelearon, ni mucho menos. Y muchas veces regresábamos mi esposa y yo y encontrábamos cojines desplumados o etcétera, etcétera, porque cuando nos íbamos, pero nada más estaban esperando que arrancara el carro para gritar: ¡viva Zapata! ¡Libres por fin! Cuando regresamos, hicimos algo: vamos a poner cámaras de televisión en el baño, en la sala, en la cocina y en el jardín. Cuando nosotros regresamos, parecían San Clotilde y San Carmelita, nuestros hijos. ¿Qué fue lo que originó su cambio de conducta? El sentirse vigilados. Cuando sabes que te están vigilando, no harías las cosas que haces cuando ni siquiera sabes que estás vigilando. Y muchos de ustedes hacen las cosas que hacen porque creen que Dios no los ve. Si tú supieras en tu corazón realmente que Dios te ve, no harías las cosas que haces escondidas. Pero las haces porque ya perdiste el temor de Dios. Ese es el temor de Dios, si lo quieres apuntar: la conciencia que Dios nos observa las 24 horas. Y como sé que Dios me está viendo, yo voy a caminar delante de Él lo mejor que yo pueda, porque sé que no lo puedo engañar y que todo lo que siembre lo voy a recoger. Ahora, muy bien, este concepto del temor de Dios y de la santidad de Dios, desgraciadamente la religión popular comenzó a promulgar que la iglesia, me refiero al Vaticano desde luego, tenía o se podía adjudicar el derecho de hacer santas a las personas. Y entonces, a través de muchos siglos, se moría una persona, se llamaba Carlos, y entonces Carlos fue o monje o fue monjita Cleotilde, etcétera, etcétera, y se investigaba que hiciera milagros, entre comillas, quién sabe si son o no son, y entonces la iglesia determinaba santificarlo o beatificarlo. La iglesia se adjudicó el derecho de ella determinar quiénes son santos y quiénes son, no son santos. En otras palabras, nosotros vamos a declarar santos a los que nunca rompieron ni un plato, o a los que consideramos, aunque no los observábamos día y noche, ni sabíamos lo que se hacía en el convento, simplemente entre Madrid y otro convento en España encontraron más de 100 fetos.
entre el convento de monjitas y el de los hombres, los monasterios de los hombres. ¿Por qué? Porque hacían túneles y se metían como los topos rascándole con las monjitas. Y las monjitas se embarazaban, nadie sabía, ni la madre superiora, y enterraban y abortaban. ¿Por qué? Porque se prohibió que se casaran. Porque para poder servir a Dios tienes que encerrarte en un lugar y nunca casarte. El voto del celibato sacerdotal. Todas estas barbaridades que ya cuando venimos a la Biblia las comenzamos a comprender. Venimos a la Biblia y encontramos en la primera carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en el libro de Éfeso, en el libro de Filipenses, de Colosenses, de Gálatas, todas las cartas comienzan: Pablo a los santos de Corintio, Pablo a los santos de Éfeso, Pablo a los santos. Vemos en la Biblia que Dios declara santos a los que han invitado a Jesucristo como su Salvador. Y la palabra santo, por el amor de Dios, apúntala en el original hebreo y en el original griego. En el hebreo es la palabra kadosh, con Q de queso, kadosh. Y en el griego es la palabra que se usó para poder decir agios, agios con H y G de gárgara. Kadosh en el hebreo, agios en el griego. Y tanto en el hebreo como en el griego, la palabra santo nunca, nunca, nunca significa bueno. ¿Qué es el concepto que tenemos? Ahí te crees muy santito, ¿verdad? O sea, te crees muy bueno. La palabra santo no significa eso. La palabra santo, apúntalo, significa separado, apartado para servir a Dios. Cuando Dios nos dice sean santos porque yo soy santo, tenía Dios que enseñarlo desde el principio con el pueblo de Israel. Dios agarró al pueblo de Israel y se lo trajo a un monte que se llama el Sinaí. Ahí en el monte Sinaí le dijo a Moisés: sube tú nada más allá arriba a la punta conmigo. Después subió Josué y al pueblo le dijo Dios que se queden a la mitad, porque el que se acerque a la montaña muere. Y comienza Dios a asociar la santidad con la muerte. En otras palabras, ustedes tienen que entender que yo soy una entidad, el Dios de la Biblia no es igual a ninguno de nosotros, ni a los ángeles, ni a los querubines, ni a los serafines. Es algo completamente separado de todo lo que Él creó. Y por ser tan diferente de todos nosotros y de todo lo que Él creó, sus pensamientos no son iguales a los nuestros. Las cosas que Él hace no son las cosas que nosotros hacemos. Son un abismo de diferencia entre las dos, entre la santidad de Dios y el pueblo que somos nosotros. Entonces, cuando suben al monte Sinaí, Dios comienza a enseñarles que las personas que se acerquen a Él tenían primero que purificarse, tenían que limpiarse, porque cuando se acercaran a Dios, Él no era igual que nosotros. Dios tenía que hacernos entender que somos pecadores, que tenemos maldad, que tenemos un animal dentro, y que antes de que yo me acerque a Dios, necesito decirle: Señor, 1 Juan 1, 8 y 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para limpiarnos de toda maldad. No nos atrevamos a acercarnos a orar o a pedirle a Dios: da un mejor trabajo. Hermano, por favor, ayúdeme porque mi esposo es una bestia, y etcétera, etcétera. Hermana, ¿y usted cómo está? ¿Usted vive en santidad? ¿Usted está cerca de Dios? Porque usted me dice, me viene a decir que su esposo es esto y el otro, pero me importa usted, porque es la tendencia de nosotros primero tratar de arreglar la vida de los demás cuando nuestra propia vida está de cabeza. Entonces, así no vas a poder cambiar a tu esposo ni tu esposa a tu esposa. Tenemos que comenzar a cambiar nosotros para poder efectuar un cambio con la persona que vive a nuestro lado. Muy bien.
Veamos este concepto entonces de la santidad poco a poco, porque ¿de qué manera es Dios diferente a nosotros? La respuesta es en todos los aspectos. Y como Él es tan diferente a nosotros y nosotros somos pobres cucarachas, caracoles, con un cerebro de hormiga comparado con la majestuosidad, la sabiduría, el poder de los pensamientos de Dios, estamos aquí como caracolitas. ¿Y por qué Dios permite los tsunamis? ¿Por qué permitió Dios las enfermedades? Él es bueno, ¿verdad? Pues si Dios es bueno y misericordioso, no hubiera permitido que un tsunami ahogara a 50 niños. Y no hubiera permitido que a esa niña la violaran. Y no hubiera permitido que a mi esposo lo mataran atropellado o lo asesinaran. Y comenzamos nosotros a fabricarnos un Dios de acuerdo a lo que nosotros creemos que debería de ser y no el Dios de la Biblia. Vea la grande equivocación que tenemos cuando comenzamos a caminar con Dios. Él no piensa igual que nosotros. Y detrás de muchas cosas que suceden en el mundo se encuentran escondidos secretos que Dios se los revela a los que caminan con Jesús de la mano todos los días. Porque el precio que tienes que pagar para caminar con Dios es la humildad y la santidad. El Espíritu Santo. ¿Por qué se llama Santo el Espíritu de Dios? Porque me dice el Espíritu Santo: Armando, agárrate de la mano. ¿Quieres caminar conmigo? Sí. Si caminas en santidad, te voy a guiar, te voy a fortalecer, te voy a decir lo que tienes que hacer, te voy a dar consejos, te voy a decir cómo, etcétera, etcétera. Pero si tú pecas, me sueltas de la mano, porque soy hipersensible como las palomitas. Así es el Espíritu Santo. Y no puedo caminar contigo, porque dos no pueden caminar de acuerdo si no estuvieran juntos. Para caminar con alguien, tienes que estar de acuerdo con la persona que caminas. Y si quiero que el Espíritu Santo me guíe, me fortalezca y me enseñe, tengo que entender la santidad, porque Él es santo, santo, santo.